En sobremesa, Manuel Camacho Solís, responsable de la unificación de la izquierda mexicana, opina que el panorama para esta corriente política es de fragmentación, por lo que es necesario reforzar la estrategia de unión. Afirma que el dinero usado a favor de los partidos de oposición repercute negativamente en los mismos, pero que este no debe frenar el impulso para romper con el orden político dominante. Dice que los candidatos a la presidencia que no se sientan con posibilidades reales deben reconocerlo y que es necesario transmitir a la sociedad una sensación de cambio. Para Carlos Monsiváis, los partidos que dicen representar a la izquierda son un sector minoritario y, al contrario del gobierno federal, organizaciones como el SME están en la legalidad. Ignacio Marván dice que urge restaurar la República y que la izquierda vive una amenaza real de reducirse si no es capaz de articular un esfuerzo común. Antonio Navalón opina que se vive en tensión y cambios sociales profundos, por lo que la política corre el riesgo de interpretarse de manera equivocada, como ocurrió con la economía. Dice que hay sectores de la sociedad mexicana desligados del juego partidista y que la marginación de estos producirá soluciones demagógicas basadas en la frustración nacional. Hola, buenos días. Gracias por estar en Sobremesa, por acompañarnos. Ya se habrán dado cuenta que estamos haciendo una revisión, sobre todo del cómo se está haciendo la política en México, por dos razones principalmente. Porque los actores políticos están moviendo sus tableros, todos en dirección a 2012, y parte o producto de estos movimientos tiene que ver con el otro elemento que seguramente usted lo padece y le interesa, y es que todas las decisiones políticas cada vez más nos damos cuenta que nos afectan de mayor manera. Para hablar del mundo político, pero ahora a partir o desde una posición de izquierda, nos acompaña, me da mucho gusto que esté con nosotros, Manuel Camacho, gracias por estar en Sobremesa. Muchas gracias. El maestro del CIDE, Marván, que es especialista en, pues ahora sí que en la alta política, tiene trabajos sobre presidencialismo muy importantes. Precisamente los invitamos, Antonio Navalón y Carlos Monsiváis, a esta sobremesa para que nos compartan los puntos de vista de cómo precisamente se están haciendo las cosas y en un sector que es un sector importante, que es el sector de la izquierda. ¿Qué está pasando, Manuel Camacho, con la izquierda? Se dice que cada vez se divide más. Bueno, a mí me parece que lo que está pasando es que el país está en una situación realmente muy difícil y no podemos ver los pedazos si no vemos el conjunto. Entonces, lo importante en este momento no solo de lo que la izquierda vaya a hacer, sino si el país va a tener o no va a tener un proyecto nacional, si tiene un destino, si tiene viabilidad. Y es frente a eso que la izquierda tiene que tener una definición y una estrategia política. En lo que toca a las divisiones, bueno, esas han sido realmente terribles. El desenlace se vio en los resultados electorales del mes de julio. Pero ya en este momento, contra todo lo que se esperaba, pues por lo pronto hay un proceso de reunificación de los tres partidos. A mí me pidieron que trabajara en ese proyecto y quiero decirles que ya estamos, o sea que ya se dieron los 10 acuerdos principales que van a permitir las alianzas para 2012, las alianzas para los próximos dos años en las elecciones locales, pero sobre todo un proceso en donde se reconocen los errores. A lo mejor no se reconocen tanto públicamente, pero ya en la mesa se reconocen. Y se sabe que no vamos a tener ninguna posibilidad de futuro si estamos divididos, pero sobre todo si no trabajamos en la construcción de un proyecto diferente, de una alternativa progresista. Le vamos a cambiar el nombre al FAP, ya no se va a llamar FAP, porque eso ya no funcionó, y se va a llamar Diálogo por una Alternativa Progresista. Es decir, no es un diálogo al interior de la izquierda, eso son negociaciones políticas, es un diálogo con los jóvenes, con la sociedad, con los intelectuales, y para llegar el 20 de noviembre de 2010 a una convención, yo pienso que en el espíritu maderista, donde estén las fuerzas políticas, porque si no pasa por los partidos, esto no pasa por la democracia, pero donde el peso de los partidos no excluya la posibilidad de un debate que permita fijar una posición y ofrecerle a la nación una alternativa. Maestro Marván, ¿qué es lo que está fallando con la izquierda? Que no termina de, digamos, de cuajar como grupo político y también no ha sido capaz de tener una propuesta precisamente de país alternativa. No, yo creo que el planteamiento de Manuel me parece muy interesante porque dice diálogo, ¿cómo dijiste que se iba a llamar? ¿Diálogo? Para construir una alternativa, para una alternativa progresista. Y yo creo que esto, llegar a esto
quiere decir que se restableció el diálogo adentro de la izquierda, que se había roto. Entonces yo creo que ese es un buen piso. Y luego, sinceramente, yo creo que la amenaza, digamos, de desaparecer si no te articulas es de tal magnitud que pues el miedo no anda en burro. Entonces es lo que te puede dar el cemento, digamos, primero para articularte y luego para construir una oferta hacia afuera, ¿no? Carlos Monsiváis, ¿qué le ha faltado a la izquierda precisamente para tener, digamos, una mayor presencia social, que la tiene de muchas maneras desde hace tiempo, por ejemplo, en grupos estudiantiles, que son una base importante? ¿Qué le ha faltado? Yo creo que habría que definir de qué izquierda estamos hablando. Se está hablando aquí de la izquierda partidaria o de la izquierda organizada, pero en el país hay muchas manifestaciones que podrían calificarse de izquierda y que han seguido, o se han disuelto o persisten de manera irregular, pero que son el motor de lo que hay de actividad, de protesta, de resistencia. Si localizas al PT, a Convergencia y al PRD como la izquierda, estás hablando de un sector, yo diría minoritario, de lo que es el conjunto de la izquierda. ¿Qué le ha faltado? Bueno, estamos hablando de política y de 2012 y todo ya se está tasando en términos monetarios. ¿Quién va a tener el dinero suficiente para las campañas? La ideología es lo de menos. El PRI ha renunciado a la ideología y se ha quedado con un puñado de frases que no veo que lleguen a ningún lado, y con la decisión de que el cacicazgo multiplicado más el dinero crean lo necesario, que es la ideología del mercado. El PAN, que sí tiene una ideología, la ha mostrado cada vez que se quiere reprimir, que se quiere negar los derechos de las mujeres, cada vez que se quiere entorpecer la presencia del siglo XXI y de la modernidad o de la posmodernidad. La izquierda está resistiendo esta campaña eclesiástica para penalizar drásticamente el aborto. La izquierda está empeñada en todos los grupos ecologistas. Es un fenómeno múltiple. Ahora, ¿qué ha pasado con los grupos organizados que se han dejado penetrar por esa tentación universal, que es la corrupción, que es la ambición del dinero, etcétera, y que ahora quieren de alguna manera redimirse uniéndose y presentando la idea o el proyecto de una alternativa, pero de un modo que a ratos me parece un tanto curioso? Manuel Camacho preside una reunión donde los presentes aseguran que se va a deponer la animosidad. Y ese mismo día, uno de los presentes, el carismático Jesús Ortega, se lanza con todo contra Andrés Manuel López Obrador por su mezquindad. Pues es una idea de la unidad un tanto curiosa, sí. Absolutamente. Antonio Navalón, me llama la atención que ahora que menciona a López Obrador, Carlos Monsiváis, sigue siendo una figura importante en ese sector formal y no formal de lo que es la izquierda. Y lo vemos, o sea, hay muchas lecturas, desde las campañas en contra de parte del Estado hasta posiciones muy radicales de algunos periodistas que en el espacio radiofónico de manera constante lo están atacando. ¿De veras es tan fuerte? ¿Tiene tal presencia Andrés Manuel? Yo creo que la tiene por muchas, para empezar, genéticas, ¿no? El valor del símbolo en esta sociedad es muy importante. Y además los símbolos como referentes de lo que debería ser, de lo que se quiere que sea, de que alguna vez el sueño se pueda cumplir. En ese sentido podrían haber pasado dos cosas: que la historia del 6 hasta aquí lo hubiera desplazado, o que el devenir histórico del 6 hasta aquí le diera, por así decirlo, no sé si otra segunda oportunidad, pero desde luego la posibilidad de encarnar grandes capas que están fuera del juego. Porque oyendo hasta aquí la conversación, a mí me llama la atención, bueno, y con la alegría que supone que en este sofá ya no esté solo, porque vuelve, aunque en espíritu, siempre ha estado el maestro y en su dirección, físicamente se reincorpora, lo cual es un motivo de alegría para mí, que acaba con este sentido de la soledad. Volviendo al punto, yo creo que aquí seguimos hablando como si imperara la normalidad institucional, constitucional y estabilizadora. Y yo no voy a ser alarmista ni desestabilizador, pero me parece que por lo menos en el país
hay otras realidades que se pueden plasmar de otras maneras. Es decir, llegaremos al 12, primero hay que pasar el 10 y después el 11. Cuando lleguemos al 11, veremos entonces cuál es el papel de los partidos y de la organización social, y eso retoma con tu pregunta de López Obrador. Segundo, hay grandes bolsas de la sociedad mexicana que ya están fuera de esto. ¿Qué es esto? Pues el juego de los partidos, todo se ha vuelto muy predecible, pero desafortunadamente predecible en el fracaso, no en el éxito. Porque al final, el presupuesto de este año no ha sido, no sé si lo propuso el gobierno, ya ni me acuerdo, pero desde luego sé que lo aprobó el PRI y lo han aprobado los demás. Y sé que el presupuesto lo que marca es un punto de inflexión fundamental sobre lo que significa el éxito o el fracaso del país. Entonces, desde ese punto de vista, la figura de la, no tanto la marginación, de esas grandes capas de la sociedad que se van quedando fuera y que, ojo, en otras condiciones geoestratégicas y militares sería verdaderamente muy peligroso, sí pueden tener un elemento de unificación y representatividad en López Obrador. Lo que pasa es que ese es un modelo para otra república, no para esta. Esa es mi opinión. Es que aquí la república no. Bueno, pero o sea, quiero decir, una de las grandes crisis del país es que desmantelamos la república, como digamos el espacio de lo público. Aquí la confusión entre lo público y lo privado es total. O sea, no hay que efectivamente tenemos que restaurar la república. Claro, por eso lo que estoy, cuando digo sea claramente la división entre lo público y lo privado, digamos, haya rendición de cuentas, responsabilidad, y tienes toda, digamos, una serie de instituciones, no, y un estado que vigile por la coherencia, por la defensa social, por una serie de cosas, ¿no? Bueno, pero da la impresión que está vigilando otras cosas, ¿no? Y que algunos partidos también están vigilando, lo decía Carlos Monsiváis, otras cosas del ámbito de la vida privada, como el que las mujeres decidan si quieren tener un hijo, ¿no? ¿No te parece? Que esto ha permeado también a no solo a la gente que tiene el poder, digamos, en uso o práctico, los funcionarios, sino también los partidos. Yo creo que estamos amalgamando demasiadas cosas en la práctica, ¿no? Vamos viendo. Una cosa es la política, digamos, electoral propia de los partidos, que con todos los defectos y demás es el único mecanismo, digamos, que tienes para competir y no agarrarte a balazos, ¿no? Esa es una cosa, tiene sus defectos, tiene sus posibilidades y tiene sus limitaciones. Otra cosa es lo social, digamos, hasta qué punto hay correspondencia entre uno y otro. Creo que ese es uno de los problemas graves que señalaba Carlos, la falta creciente de correspondencia entre los intereses, los conflictos sociales, las demandas sociales y el carril, digamos, de los partidos y de la política electoral. Pero no juntemos todo, porque si no vamos a entender nada, ¿no? Bueno, pero hay un punto importante también, volviendo a Carlos Monsiváis. Él nos habla de otra izquierda que tiene que ver con movimientos de resistencia. ¿Por qué no se ha articulado la izquierda institucional? Yo retomo lo que dice Carlos, o sea, creo que lo más fácil es señalar lo que no está funcionando, pero también lo muy inconveniente es no reconocer lo que está cambiando. Y por lo pronto ha ocurrido algo que quizá no se haya notado, pero que es bastante importante, y es la unificación de la izquierda social. Es decir, todo este tema de los electricistas del ESME ha provocado que grupos sindicales y grupos de la izquierda social y grupos radicales que estaban totalmente fragmentados, por lo menos estén sentando en una misma mesa, estén discutiendo, y que esta izquierda social, que estaba totalmente divorciada de los partidos, contra los partidos, tiene también un diálogo con los partidos. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar también en términos de qué efectos están teniendo las decisiones gubernamentales en la unificación de la izquierda y de qué se va a hacer para precisamente superar esta situación, porque pues, evidentemente la economía va a seguir una situación difícil, pero el tema ya no es el presupuesto, es el presupuesto que tiene el país en función de la correlación de fuerzas hoy existente, y no va a tener otro presupuesto si no cambia la correlación de fuerzas. Entonces la pregunta fundamental no es si está mal o no mal el país, ya lo sabemos que está mal, lo que tenemos que aclarar es cómo es que vamos a cambiar la correlación de fuerzas para poder tener un proyecto diferente. ¿Y cómo cambiar esa correlación? Bueno, yo pienso que un paso fundamental es el diálogo. No, son dos. O sea, uno es la unificación. Si no tienes unificación,
pues simplemente se fragmentan los votos. O sea, muchas elecciones les podía haber ganado la izquierda en las peores condiciones del año pasado y del anterior. Y lo otro, necesitas tener un proyecto, y ese proyecto lo tienes que enriquecer con la sociedad. Y ahí es donde entra el tema de Carlos, es decir, no, las diversas izquierdas, pero no solo las izquierdas, sino muchos otros sectores de la sociedad que están inconformes. Entonces, ahí es el papel de los intelectuales, el papel de la gente más calificada, pero también el papel de las regiones y de otras sensibilidades sociales que hay que tomar en cuenta. O vamos a ser capaces de construir un proyecto que nos unifique para llevarlo a una contienda electoral, porque si no vamos a las elecciones, entonces, ¿dónde va a ser la pelea? ¿En las calles? ¿En las montañas? Bueno, nos interesa a todos, o a la mayoría, que podamos tener la capacidad de competir y de ganar en un proceso electoral y de recambiar el arreglo institucional, pero lo tendremos que hacer con nuevos pesos, pesos sociales, pesos políticos, pesos electorales, pero al final la parte electoral es definitiva. Tan lo es que estamos viviendo las consecuencias de lo que nos pasó en 2006. No, es cierto, totalmente. Carlos, ¿tú quieres comentar algo? Es que aquí estamos en un callejón sin salida, porque el verbo competir no está funcionando. ¿Cómo se compitió en este año en el Estado de México? Se compitió con el gasto inmenso de dinero que encabezaba el señor gobernador, que promovía el señor gobernador, que acabó con el PRD, que tenía una gran presencia en el Estado de México y que acabó disolviendo todas sus fuerzas organizativas. ¿Qué ha pasado en el resto del país? Que ganaba quien tenía el dinero, quien tenía la posibilidad de organizar numismáticamente el asunto. Entonces, ¿cómo se va a competir? Eso es lo que no me queda tan claro. O sea, tienes toda la razón. Estamos en una degradación de la vida electoral. Es decir, el dinero está contando cada vez más y además es un dinero ya sin control. Pero agrégale al dinero los errores que han cometido los partidos de izquierda y entonces tienes el Estado de México. El Estado de México no nomás es producto de una maquinaria electoral. Esa misma maquinaria electoral en el 2006 perdió todas las elecciones en el Estado de México y las ganó la coalición de los tres partidos. ¿Cuál fue un elemento clave para la derrota y para la disolución, por lo menos temporal, de la izquierda? También el dinero. El dinero. El dinero usado a favor y el dinero usado en contra. Tienes razón. Pero fundamental fue que se dividieron los tres partidos y entonces a los disidentes del PRD los jalaba el otro partido, los jalaba el otro, y entonces ahí ya consumaste, desde antes de que empezaras a competir, la derrota. ¿Qué es lo que pasó en Acapulco? Tenías, sumando los partidos nada más, Convergencia y PRD, una mayoría de 60%. Se divide, pues se pierde Acapulco, así pasó en Oaxaca. Entonces, nada más con cambiar la suma aritmética, pasan dos cosas. Primero, estás en mejores condiciones de competir. Y segundo, le abres la oportunidad a los que quieren hacer el juego contrario, es decir, a los disidentes, que son muchas veces los buenos candidatos, digamos, del PRI, de tener una opción, como ocurrió, digamos, en su momento con el caso Monreal en Zacatecas. Pero si estás dividido, no tienes estrategia, la imagen es de confrontación, entonces no hay ninguna oportunidad. Yo creo que no es un callejón sin salida. Evidentemente está muy complicado, tienes razón. Pero simplemente con empezar a hacer las cosas de otra manera, sumándole el efecto social de la crisis, que está generando un número muy importante de damnificados de la crisis, más la gente que ya no está de acuerdo, vamos a ver posibles desenlaces diferentes. Vamos, en el Estado de México, con todo lo que ha pasado, pienso que en las elecciones locales de 2011 puede haber una competencia real entre el partido del gobernador del PRI y una coalición. De este momento cambiaste la situación, porque toda la gente va a decir, vale la pena votar por la izquierda, es un voto útil. Sí, pero perdón que le tome el turno a Nacho. Lo que yo veo aquí es una serie de dogmas que se han ido instaurando. Uno, que sin dinero tú no ganas las elecciones. Es un dogma que está presente en los artículos, en las actitudes, etcétera. En ese sentido, el PRI en este momento tiene la ventaja. Sin duda, por eso se habla tanto ya del expresidente Peña Nieto en 2018, porque él es el que ha manejado la mayor cantidad de recursos. El segundo dogma es que la izquierda se va a dividir fatalmente. Esto no es tan cierto como la posibilidad de intervenir a través de corrupción o seducción o asimilación o como se quiera,
en las dirigencias. Eso es lo que pasó en Guerrero y lo que pasó en el Estado de México y lo que ha venido pasando. Y el tercer dogma es que ya no se sostiene, ese sí definitivamente, es que este país finalmente es de derecha. Se ha probado que no. Este país no es de derecha. Lo que sucede es que la derecha tiene la fuerza suficiente como para seguir manifestándose en lo que tiene que ver con vida cotidiana. Entonces, si ninguna de esas cosas es cierta, digo, si son en realidad dogmas y no son descripciones de la realidad, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que sí es posible construir una opción diferente en el país. Pero hay que empezar por superar mentalmente estas cosas en las que muchos las aceptan como dogmas, pero que en realidad son también, digamos, formas de manifestación de un orden político dominante que sirve también para que quienes quieren competir se sientan menos y no estén dispuestos a dar la competencia. Yo coincido en que no es la realidad así, sino que mucho es una mala lectura de la realidad que nosotros mismos contribuimos a reforzar. Y luego no son dogmas, luego se vuelven pretextos para justificar el trabajo que no haces, ¿verdad? Sí, sí. Es la explicación más fácil. Claro, es que, por eso que el diálogo sea el punto de partida está muy bien. El diálogo interno, sí. Primero el diálogo. No, para empezar, el diálogo interno. No puede salir a la... Como el maestro Monsiváis ha puesto en evidencia en su primera intervención, y deseando que el diálogo fructifique por el bien del país, pues naturalmente, terminada la reunión, se entra en una gran contradicción o lleva al paso siguiente. Pero a ver, yo quiero hacer una observación sobre las dos. Mira, hay cuestiones subjetivas, personales, que por el interés del país deberíamos todos ser capaces de superar. Sin embargo, a veces no se puede. Y creo que a veces no puedes tener el arreglo perfecto. Es decir, no vas a tener la foto de gente que no se ha hablado. Pero finalmente, también si nosotros no le damos tanta importancia a la foto y decimos, lo importante es tener una candidatura común en tal lugar, una estrategia igual, pues si dos o tres personajes no se quieren sentar a platicar o a tomar café, bueno, pues ni modo, pero si se toma la decisión de la candidatura común, bueno, ya dimos un paso muy importante. El año que entra es claro. ¿Pero qué acuerdos mínimos se necesita tener la izquierda? A ver, ¿cómo vas a resolver Oaxaca? Tan ¿cómo elemental como, ¿cómo vas a resolver? O sea, ya se vio claro. Yo creo que es muy importante fijar. En 2007, tú sacas los números, gana, juntos hubieras ganado muchos municipios y hubieras sido una segunda fuerza muy competitiva. Pero Oaxaca es un punto muy importante. No, es claro. ¿Cómo? Te voy a decir, ¿cómo claro, se entreteje todo? Está Ulises Ruiz en este tiempo. Hay que ver la campaña publicitaria desaforada y hay que ver las represiones concretas en cada municipio. Tampoco es que así se den las elecciones. El señor Ulises Ruiz ha preparado todo para continuar con su cacicazgo y en eso el gasto... Y ya si Ulises Ruiz no te ha preparado para la unificación, entonces quiere decir que no tienes remedio, ¿eh? No, pero... O sea, si la... Cuando digo ha preparado... O sea, el estilo personal de Ulises Ruiz, todo lo salvaje y lo sátrapa y atribilario que es, si eso no te articula... Ilícito. A ver, yo te contesto lo de Oaxaca, mira... Uh-huh. Acabo de ver la encuesta de hace una semana. Si no hay unión de los tres partidos, el PRI gana con 20 puntos de diferencia. Si hay unión de los tres partidos, hay una situación de práctico empate. Ahí va a tener que entrar la discusión de si el PAN sí o no en una alianza, que es un tema muy complicado. Pero práctico empate con los tres. Pero con los tres hay práctico empate. O sea, cambia radicalmente la cosa. Ahora, segundo... Aquí hay que tomar en cuenta también lo que pasa al interior del otro lado. Es decir, si Ulises Ruiz quiere imponer a su hombre de confianza, a este señor Franco, que está asociado a todos estos hechos ilegales, pues eso tiene dos efectos, que te calienta muchísimo el Estado, pero que también te calienta muchísimo el propio PRI, donde los otros aspirantes dicen de qué se trata. Entonces ya entramos a un juego diferente. Pero si no haces eso, entonces simplemente no existes. De ese tamaño es la diferencia. Sin alianza... El PRI trae 20 puntos de ventaja. Con alianza de las tres fuerzas políticas, la elección está empatada. Entonces ahí entra el talento y todo, y la necesidad de reconocer que, como dice Carlos Monsiváis, no es una elección normal. Pues es que no se vive una vida institucional normal desde hace 3 años ahí. Pero también ahí entra el elemento de la posición de la Corte, cómo lo vas a manejar. No tienes mayoría en la Cámara de Diputados para un juicio político.
no la tienes en el Congreso local, pero el hecho, pero ese hecho manejado en una campaña puede ser muy importante. Luis Ruiz se rió de la Suprema Corte. Sí. Se rió cabalmente. Lo que estás diciendo es que a pesar de toda la operación de Luis Ruiz, esos números quieren decir que la realidad política del Estado no ha cambiado, ¿eh? Sí. No es cierto que no ha cambiado, sino que como tú decías antes, si con todas esas experiencias ese es el resultado, y además va a depender de exactamente cómo se le plantee cara a lo que decida la continuidad del propio Luis Ruiz, realmente, desde el punto de vista interno, es fundamental el test de cómo se concurra, pero al mismo tiempo también va a definir muchas cosas en un sentido, que es cómo, después de todo lo acumulado, las cifras pueden ser esas, ¿no? Pero a ver, yo les voy a dar dos datos que me parece que son muy interesantes en esta conversación. Uno, si uno ve las encuestas electorales últimas, las que se presentaron ayer en GEA, que es una empresa que no va a hablar mal del PAN, vamos, es una prueba confiable de que lo que dice no está jugando a favor de un argumento en contra del gobierno. Lo que está diciendo es que el PAN bajó de una intención de voto de 25% a 19% en el último trimestre. Y el PRD, sin sumar a los otros dos partidos, nada más el puro PRD está en 13-14%. Entonces, lo que estamos viendo es lo que dice Carlos, un PRI acá arriba, con un candidato que anda en 35-40%, en el caso de Peña. Y que no necesita siquiera haber nacido, porque ya con que sea el candidato del PRI tiene todas las facilidades. Tiene una serie de ventajas enormes y tienes del otro lado una situación que no habíamos imaginado y que te define con toda claridad la estrategia conveniente, que es que se están cruzando. La izquierda, si no se divide, y ya no se dividió, porque ya iba a haber dos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, todas estas tonterías, eso ya no ocurrió. Entonces, la izquierda está en perfecta posibilidad el año entrante de competir por el segundo lugar y estar en segundo lugar. Con dos o tres operaciones como la de Oaxaca, la izquierda se coloca en segundo lugar. Y el año que viene, subir 4 o 5 puntos más. Es decir, tú puedes empezar una elección con un candidato priista en 38%. Si traes 28, ya hay una competencia real, porque ahí vienen también los problemas del PRI, la unidad del PRI, el hecho que el PRI no tiene un proyecto. Cuando aumenta mucho la participación en una presidencial, ahí el PRI tiene todas las desventajas, ya lo vivimos en el 2006. ¿Por qué? Porque toda la inconformidad social se vuelca a participar y eso puede cambiar los resultados. Entonces estamos ante un escenario en donde las cosas que suponíamos ciertas hace 6 meses están cambiando. Pero hay dos temas aquí, uno de carácter ético o moral. ¿Es posible que el PRD y Convergencia y el PT se unan con el PAN? El PAN no es simplemente un partido de la derecha. Es el enemigo histórico de la izquierda y cada vez más. Es una discusión que ahorita ya tomamos la decisión que no la vamos a meter. Ahorita la decisión es vamos unidos nosotros tres, porque es algo que tiene 20 implicaciones. Pero por lo pronto la decisión que se va a plantear mañana, que se aprueban ya las decisiones, eso, yo no es, vamos los tres. Es un problema ético que tiene que plantearse así y resolverse así. Y la segunda vez, pero a ver Carlos, o sea, te voy a hacer una pregunta que está complicada. A ver, el caso de Oaxaca, ¿qué escoges tú? ¿Alianza de tres partidos que no te garantiza el triunfo o alianza incluyendo al PAN que de antemano te garantiza el triunfo de la oposición con un candidato tuyo? Porque es muy distinto ir en la cola del PAN, ¿verdad? Como en Yucatán, a que el candidato sea en este caso Gabino Cue, que es un candidato clarísimo de la izquierda, de Convergencia, vinculado de Sabines en Chiapas, que fue el candidato de varios partidos y que resultó De Pablo Salazar y de Sabines. Yo coincido con eso en ese caso, que no es el caso de Gabino Cue, pero déjenme darles otro dato. Déjame, a mí me tranquiliza mucho tus números. O sea, si tú estás, digamos, que te vuelves competitivo con los tres, ya me parece que el argumento de que forzosamente o que es necesario vincularse al PAN pasa a segundo plano, ¿eh? Bueno, esa política pragmática no es la que está desmembrando también los partidos. No, esa es la política pragmática que no ha habido. Es una política pragmática. Dado que hay un proceso electoral a fin de cuentas confiable, y se ha visto que no. Una y otra vez, lo del Tribunal Electoral de la Federación ha sido verdaderamente vergonzoso. Y no veo trazas de que deje de serlo.
No veo tampoco trazas de que deje de aumentar la presión sobre los jueces. No veo manera de que se diga que este es un proceso electoral limpio. ¿Toda tu argumentación parte de eso? No. No, yo acepto tu descripción de la realidad. Sé que así están las cosas. Lo que estoy yo es, perdón que lo diga así, en el siguiente paso. Ya acepto eso, nada más que frente a eso, ¿qué hacemos? Y yo digo que en la medida en que nosotros tengamos proyecto, nos unifiquemos, hagamos política inteligente, tengamos pragmatismo sin llegar a cuestiones absurdas, ¿no? Sin llegar a cuestiones absurdas. Es decir, y nos demos cuenta que la situación nacional está cambiando radicalmente y sepamos aprovecharla de manera constructiva, ese es el único espacio que tenemos. Te voy a mencionar otro dato que salió ayer, que me parece que es la demostración del mayor fracaso del gobierno en términos de comunicación. O sea, la encuesta, vuelvo a la encuesta de GEA, el tema del ESME, ¿cómo nos podemos imaginar que después de la campaña que ha habido en contra del ESME, que ha sido carísima, con todos los recursos, desprestigiando al sindicato, a todo esto, ¿no? Con una conducta del sindicato previa que no era muy solidaria. Y con todos los errores que quieras, pero a pesar de eso... O sea, yo no estoy analizando el tema ahorita, me estoy analizando el tema capacidad de comunicación respecto a un tema delicado. Y ahí resulta que el país está partido en dos. La mitad de la opinión pública nacional está a favor del ESME y la mitad está a favor del gobierno. Entonces quiere decir que hay un nivel de inconformidad social que se está conectando ya con cualquier cosa y que esa es una base para un voto opositor siempre y cuando tengamos el talento y la capacidad. De izquierda, porque aquí sí no hay dos campos. Esa era mi cuestión dentro del mare magnum general de la situación. Efectivamente, las circunstancias socioeconómicas y políticas están creando una situación de tensión, una situación de cambios sociales y políticos profundos. Pero mi pregunta es, una... ¿Esperará el normal desenvolvimiento del juego electoral tal como hoy lo estamos teniendo? Y dos, toda esa bolsa de marginación y de contestación y de desubicación, ¿dónde se va a colocar? En ese sentido, el esfuerzo del diálogo me parece muy oportuno y me parece muy importante. Pero también existe el riesgo de que efectivamente se llegue a un punto en el que no se pueda recuperar. Y eso conecta directamente con el liderazgo de López Obrador. Por eso decía, es que me parece que ahí es donde está el punto. Yo decía antes, y terminaba, con que, pero no para esta república, eso es lo que dije. Y al decir eso, lo que estaba diciendo era una cosa que a mí me parece elemental. Primero, por sus propias actitudes políticas. Y segundo, por la situación, que es, este esquema del diálogo pasa por el liderazgo, aunque sea moral, de López Obrador. Sí, este esquema tiene... El liderazgo no es nada más moral, ¿eh? No. Tiene una fuerza política real. Sí, pero he preguntado, aunque sea moral. O sea, no lo estoy excluyendo, por eso lo he preguntado. Bueno, López Obrador es parte importante de esta realidad y de los desenlaces que va a haber en los próximos 3 años. Eso ya no hay ninguna duda. Quienes apostaron a que no iba a existir, pues ya fracasaron. Ahí está. Bueno, pero aquí... si metemos este ingrediente de efervescencia social, de riesgos políticos, de que pueda cambiar todo el marco, aquí hay dos puntos. Uno es quién tiene la capacidad para no perder el contacto con toda esta inconformidad social, pero para no reventar los equilibrios políticos que provocarían una reacción represiva que va a cambiar radicalmente todo en favor de una derecha dura y paramilitar. Y lo segundo es... ¿Quién va a tener la capacidad de construir una opción política para el 2012 en donde la gente diga, no solo ofrecen un cambio razonable, pero además tienen posibilidades de ganar? Es decir, tienen con quién hacerlo. Si no somos capaces de mantener cierto nivel de movilización, pero al mismo tiempo no llevarlo a un punto de ruptura en donde le demos la razón a los juegos de fuerza, en donde no tenemos nada que hacer. Y si somos capaces de construir un proceso político en donde... los damnificados sociales de la crisis, más los que apostaron al cambio en las últimas 3 elecciones presidenciales, más los jóvenes que están fuera de todo esto, vean que ahí... Menos con lo del ESME, ¿eh? ¿Perdón? Menos con... ya participaron en lo del ESME los jóvenes. Ya están participando en lo del ESME. Es decir, los jóvenes, ahí hay
Mira, yo digo, la estrategia es, la izquierda partidista trae entre el 16 y el 18% unida, no trae más que eso. Con eso no ganas nada. Pero eso, si le agregas el voto, el cambio de unas clases medias que siguen inconformes con lo que está pasando, algunos incluso que votaron hasta por Fox, obviamente votaron por cada... El voto del cambio, es 4% el voto de cambio, ya estás en 22. 4 o 5% es el voto de los damnificados sociales. No se van a ir con el PRI, ni se van a ir desde luego con el PAN. Es un voto que está muy enojado. Bueno, y luego es el tema de los jóvenes. Y entonces yo digo que con esas adiciones, sin llevarte obviamente el 100% de esta población, pero llevarte el 70, 80, que son los hoy indecisos, fácilmente puedes arrancar la campaña con un 28% de votos para quien vaya a ser el candidato de esta coalición de fuerzas de izquierda. Y ahí la polarización se dará entre quien vaya a ser el candidato en este momento, que pudiera ser Peña, que también eso pues, habrá de pasar por todo un proceso bastante complicado, y quien vaya a ser el candidato de la izquierda. Ahí estamos ante una competencia, y ahí esta inconformidad social, en vez de que termine... Hablamos de la fuerza de César Nava, ¿eh? Bueno. Ahora tú señalas una cosa, Antonio, que me parece... Ahora sí que regla prácticamente universal de la política, nada más revisando la historia de Europa del siglo XIX. Es decir, mientras más fuerte sea la izquierda, más amplia y competitiva, menos posibilidades tienes de estallido social. O sea, una izquierda dividida es la que te puede llevar a que se salgan las cosas. Eso decía, afortunadamente, ese liderazgo era competitiva, con un espectro amplio, en donde incluyes todo este descontento social, digamos, pues le estás dando la salida electoral. Un cauce. Le pueden criticar muchas cosas, ¿no? Digo, hay algunas cosas con las que Carlos no estuvo de acuerdo, yo tampoco estuve de acuerdo. Pero negarle la responsabilidad que ha tenido para no llevar este conflicto a la violencia sería una vil mentira. Por eso he dicho afortunadamente, y he hablado de que las capas de marginación, si no tuvieran una salida por ahí, la podrían buscar en el otro lado. Quiero decir, para nadie es un secreto que cada vez se multiplican más, desde los informes sospechosos, que me hace mucha gracia, de posibilidades de problemas pseudomilitares o de problemas de guerrilla. Este es un país ocupado en este momento, ¿no? Nosotros tenemos dos fuerzas con una alta implantación, ¿no? Ese radical de izquierda que es Vicente Fox diciendo que la intervención militar ya fracasó. Claro, por ejemplo. Quiero decir, claro, en este momento puede pasar cualquier cosa, pero francamente me parece que el problema no es asustar o temer con la guerrilla urbana o con la manifestación, aunque solo sea porque hay un ejército que es el nacional y un ejército paralelo terrible que es el de los narcotraficantes, que están en las calles del país y lo están además de manera amplia. Si hubiera una derecha inteligente, quiero decir, o mejor dicho, si hubiera un orden conservador, previsor, lo que querría es que se organizara la izquierda, que se unificara, porque sería la mejor manera. Usando al revés lo que dice Nacho. ¿No? El gobierno mismo está atacando sistemáticamente a la izquierda, precisamente para llevarla al no camino. No, la está llevando al radicalismo pensando que en el extremo radical la va a aniquilar. Cosa que me parece, en una crisis social de esta magnitud, pues una falta de conocimiento absoluto de cómo se manejan los problemas sociales. Eso, o sea, sí es un peligro. Es inmanejable. Ese es el peligro mayor del país. ¿Verdad? Que la derecha nerviosa llegue a la conclusión de que radicalizando a los grupos y reprimiéndolos va a contener la inconformidad. La puede contener por 3 meses, pero ¿cuánto va a durar eso? Eso no va a funcionar. Entonces, la mejor apuesta, digamos, si hubiera aquí un gobierno como... Sí. La Santa Alianza está contra. Entonces, sí. Estos dirían, oye, el problema de la seguridad. Lo que necesitamos es lo que dice Nacho. No, pero es que lo que dice es muy chistoso. Es el dogma que decía Carlos de que la izquierda se va a dividir y además para que se acabe de dividir la desprestigio lo más que se pueda. Esa es su apuesta. Bueno, lo está haciendo con el SME todavía después de la extinción de la empresa. Sigue la campaña en contra de los trabajadores, ¿no? Que no ha tenido la dicha de ampliarse. No ha abordado en tanto izquierda partidaria los problemas culturales. Es una izquierda sin perfil cultural. Aunque los votantes han sido en gran medida los del sector cultural. Es una izquierda que ante los problemas de vida cotidiana tampoco ha intervenido. Apenas hoy sale una declaración del PRD diciendo que se manifestará a favor de la despenalización del aborto. Hoy
después de todo el tiempo en que esto ha ocurrido. Un año llevamos. ¿Eh? Cuando menos un año llevamos con las leyes de los estados, ¿no? Los asuntos de los partidos son muy complicados en todos lados, son aparatos, es una cosa dura. Pero por eso hay que hacer las cosas sin pasar por encima de los partidos. ¿Por qué? Pues porque si no, no vas a ningún lado. Pero tampoco quedándote en la lucha intestina de los partidos. Y de ahí la importancia, creo yo, de construir una alianza con un contacto con la sociedad en donde puedas meter las ideas sin necesidad de que cada idea se convierta en una lucha de trincheras entre los grupos de los partidos. Bueno, tú hablabas, Manuel, de en quién pueden o quién van a confiar. Yo creo que la pregunta ahora es, si no confían en ellos mismos, no va a tener sentido que se imaginen a un líder. Yo creo que ya la etapa del líder sobre todo poderoso ya pasó. Yo coincido totalmente. Yo creo que por eso es que hay que hacer un proceso en donde mucha más gente se involucre y donde el peso de las ideas y del proyecto aumente. Y la relación entre esa sociedad y ese proyecto, porque lo que hace falta es aclaremos, o sea, ¿cuál es el proyecto para el país? Porque también ahí, también los intelectuales, hay una gran responsabilidad en la parte económica que decía Antonio. Es decir, después de lo que ha ocurrido en el mundo y después de lo que está pasando en México en estos años, discutir la estrategia económica es una obligación a fondo. Pero se está haciendo, repitiendo los mismos eslóganes de antes. Pero se está haciendo para hacer lo mismo con los mismos. Es decir, lo que no cabe, que es un poco la gran duda, vuelvo a repetir, a mí me parece que el país es inviable si no sufre una reelectura de sí mismo. Y es evidente que hay una parte que se está releyendo desde el poder de los estados, que es el PRI, otra que se está releyendo desde lo que significa su gobierno, que es el PAN, y otra que es absolutamente fundamental, que es lo que se está... Entonces, que eso se haga o se escoja por el diálogo es muy importante. Pero vuelvo a insistir, nadie tenemos garantizado. Yo no digo la conveniencia del mantenimiento del entramado institucional, en el que estoy absolutamente de acuerdo. No quiero ser como los Tigres del Norte, declarado ilegal, en el sentido de lo que estoy diciendo. Pero también existe el riesgo, dada la situación, de que si seguimos analizando la realidad como si fuera imperturbable, como si no nos pudiese de verdad cambiar, pues nos pasa en el análisis político lo que con el análisis económico. ¿Y qué le está pasando al análisis económico? Que seguimos discutiendo los detalles de aproximación y no la esencia. La política económica está equivocada hace mucho tiempo. Pero lo único que no se da cuenta aquí es el gobierno, ¿eh? Pero en México el único que no se da cuenta y necio en que no la quiere cambiar es el gobierno. Bueno, yo al contrario, yo creo que ha habido un proceso cada vez más de avance, digamos, hacia la esencia, más allá del eslogan de cambiar política económica, pero ¿no? Qué bueno sería, de ir, Ignacio, más a que fondo. Los estados, por ejemplo, en vez de ir a un sistema de qué nos llevamos para seguir haciendo lo mismo, cuestionasen desde el poder de los estados, ahora que se demuestra que es tan inmenso, el propio modelo económico. Y eso no se está... Eso no se está produciendo. ¿Quién se va a hacer si para llegar a gobernar un estado necesita ser un cacique o una criatura de caciquismo? Y de nuevo volvemos al punto. Nos preparamos para cambiar hasta dónde. Por eso la propuesta electoral que se haga es tan importante. No solo que se haga desde la sociedad y con la sociedad, sino cómo recoge la propia erosión del propio sistema por uso o por mal uso, póngalo como quiera. En este momento la izquierda es la que está en la legalidad y el gobierno en la ilegalidad. De una manera muy clara, en el caso del SME, se han atenido a las leyes, han discutido, debatido y presentado sus demandas dentro de la ley, y una y otra vez el gobierno se ha olvidado de cuál es el sentido de la Constitución y de las leyes. El caso de la Secretaría del Trabajo es el caso de la ilegalidad caprichosa. Ese es un gran acierto y no debemos salirnos de ahí, pase lo que pase. O sea, si nosotros desde afuera somos capaces de representar la constitucionalidad, el Estado de Derecho, aunque alguien que está en el gobierno no lo respete, creo que eso nos va a terminar dando no solo autoridad moral, sino además nos protege de actos arbitrarios e ilegales que del otro lado. O nos protege más que no salirnos de ello. Sí. Pero la protección frente a la ilegalidad poderosa es un término relativo. Pero estás más protegido si actúas dentro de la ley que si no lo haces.
Digo, ese es un buen punto de partida, precisamente volver a la cuestión constitucional. Como dice Carlos Monsiváis, el gobierno se ha salido de manera sistemática ya de lo que es la legalidad misma. El caso del SME. Se lo han dicho los juristas, exactamente. Que en base en una ley menor viola una ley mayor que es la Constitución. Pero esa plataforma por la que la izquierda puede apostar no se difumina, no se desmorona también ante la necesidad de presencias fuertes de personalidades políticas. Y pienso otra vez en López Obrador o en la construcción de otro perfil como podría ser Marcelo. Mira, yo lo apuesto así con la mejor buena fe. Yo digo, Andrés Manuel ya ha vivido experiencias muy duras. O sea, el 2006 debió ser para él dificilísimo y peor lo que vino después. Entonces yo creo que él, pensemos que ha aprendido. Le ganó Juárez en cuanto a número de críticas. No digo en cuanto a estatura histórica, pero en cuanto a número de críticas, sí. Bueno, pero bueno, entonces yo espero que él tenga la madurez para decir, bueno, en este momento, que no es el de hoy, porque entonces tiene razón, es decir, eso está cambiando cada 3 meses o cada 6 semanas. Entonces, dentro de 9 meses, el cuadro que vamos a tener en el país no va a ser el de hoy. Frente a ese cuadro, sentarse y ver qué es lo que realmente conviene para hacer avanzar un proyecto. El diálogo y creo que Marcelo Ebrard, caramba, está obligado a tener esa madurez y decir, bueno, puedo ser la opción o no soy la opción. Y si no la es, pues que lo reconozca. O sea, lo peor que nos puede pasar es que no haya esa capacidad de hablar las cosas. Y no es un diálogo público, no es nada, sino es sobre todo un diálogo con uno mismo para no hacerse guaje solo, no engañarse, y luego pues llegar a algunos acuerdos mínimos que no son repartos de posiciones. Yo no me imagino ni a uno ni a otro en un tema de repartos de posiciones, pues los conozco muy bien. Serán asuntos que tengan que ver con el futuro del país y donde cada uno pueda jugar un papel que lo dignifique. Y creo que hay que hacer esa apuesta, porque si no, volvemos a lo mismo, volvemos al callejón sin salida. Entonces, siempre vamos a llegar al mismo lugar. No, y además hay otro factor, perdón, muy importante. No es lo mismo un planteamiento reivindicador desde la oposición sin responsabilidad de gobierno que teniendo que adaptar eso y cumplir todos los días con la responsabilidad de gobernar la capital del país y la ciudad más amplia. Es decir, ya veremos en el 11, en el 12, cómo se plantean las candidaturas. Hoy, unida a la posibilidad de la integración, hay otro factor de igual valor político, que es el buen gobierno. ¿Por qué? Porque al final las plataformas teóricas electorales es una cosa que vendrán, es el porvenir. Sin embargo, el presente político hoy es que no son entes abstractos. Esta unión de la izquierda, el PRD, que es bajo la sigla que se presentó, tiene el gobierno de esta ciudad en la mano de Marcelo Ebrard, como antes lo tuvo Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles o Cuauhtémoc Cárdenas. Quiero decir, y esa es otra plataforma efectiva, otra manera de demostrar cómo se quieren hacer las cosas. Haciéndolas, que es otra plataforma, claro. Claro, es que parece que todo lo tengamos. No, ya hay ya cosas que están en marcha y que permite ver qué es lo que dicen que quieren hacer, cómo lo hacen, ¿no? Esa plataforma, Ignacio Marván, se puede ampliar, se puede crecer, digamos, a nivel país por parte de la izquierda. Habrá ese diálogo del que nos habla Manuel Camacho, que él confía en la capacidad de plataforma. Yo creo que ahí hay que revisar, digamos, con mayor honestidad cada uno de los gobiernos del PRD en cada uno de los estados, qué es lo que ha logrado, qué es lo que le gusta a la gente. Finalmente los gobiernos del PRD tienden a repetir bastante, y qué es lo que la gente ya no quiere. Lo que la gente no quiere es los casos de corrupción que se pueden presentar en cualquier lado, que ahí se han mimetizado los tres partidos. Entonces ahí el PRD, digamos, no puede, digamos, ceder en eso de ninguna manera. Entonces, pero hay gasto social, hay unos elementos, digamos, de organización social, digamos, de cómo se articulan gobiernos municipales e incluso estatales del PRD, que sí son bastante aceptados y por algo, digamos, se van arraigando. Entonces, ese sería como lo repetir o no repetir la plataforma. Ahora, yo lo que siento, digamos, sobre todo, es que tienes que tener un proyecto particularmente económico y social muy claro, más que un proyecto político en términos de el nuevo estado o lo que sea, un proyecto económico y político muy muy claro, digamos, con cosas muy concretas, con diagnósticos actualizados. A partir de eso, digamos, abrir el diálogo con nuevos diagnósticos para ir construyendo la confluencia no solo entre las izquierdas, sino también hacia la sociedad. ¿Ese diagnóstico lo tienen algunos sectores de izquierda o no lo tienen? Es lo que estamos haciendo en la comisión, digamos, la comisión que
nombró López Obrador el domingo, está precisamente la primera tarea antes de abrirnos al público es mejorar los diagnósticos. Partimos, sí, del proyecto alternativo que se elaboró en el 2006, pero el país está mucho peor que en el 2006. Entonces hay que afinar diagnósticos y no repetir clichés. Hay una cosa que estaba diciendo Ignacio Marván que tiene que ver con lo que mencionó Monsiváis hablando de la necesidad de la ética, cuando hablabas de las alianzas. Esto también es una cuestión de ética, ¿no? De mantener ciertos principios, no a la corrupción. Sí, eso desde luego, pero creo que la pregunta, lo ha señalado Antonio, la pregunta básica tiene que ver con el desmoronamiento diario de las certezas. Y en ese sentido yo no sé qué va a llegar al 2012. Y lo que debía... Sí, porque no sabemos si el desempleo vota, si el desempleo interviene, si la sensación de que la refundación de la República, de que hablaba también el rector Narro, es un proyecto o es simplemente un buen deseo, de cómo se va a proceder política, cultural, conceptualmente a la refundación de la República. Estamos actuando sobre la base de la buena voluntad de nuestros deseos, ni siquiera de la buena voluntad de los partidos o de las instituciones de izquierda, sino de nuestros deseos. Es un momento volitivo y eso se consume con rapidez. De lo que no estoy seguro es de la capacidad que se tiene para superar tantos obstáculos y para no caer en el desánimo. El problema central del país en este momento es el desánimo, desde el punto de vista del temperamento, no estoy diciendo de la economía. ¿Cómo le haces para levantar una situación tan abatida? De pronto lo del ESME, ese 50% de que habla Manuel, me parece con todo muy estimulante, porque ya el sindicalismo se había vuelto una mala palabra y ahí con muy buenas razones. Me acuerdo cuando Manuel Camacho trabajaba sobre la huelga de CINSAS y FUNSA, en ese momento todavía se manejaba cierta creencia en el sindicalismo, después hubo el abatimiento y ahora de pronto esto rebrota de alguna manera con todos los ataques y todos los señalamientos, muchos de ellos justos, respecto a lo que ha significado el sindicalismo. Y es por eso que sin el sindicalismo los obreros no tienen ninguna manera de defenderse. Ahora eso la gente lo tiene muy clara, ¿eh? En la encuesta esta que hace Gobernación, que ya va como 5, es muy interesante. Sí, entre las instituciones menos prestigiadas están los sindicatos, pero inmediatamente de los sindicatos, y eso nunca te lo publican, están los empresarios. O sea, igual de desprestigio. Pero con otro tipo de preguntas, lo que a la gente le queda muy clara, la que tiene su sindicato, es que el sindicato lo defiende y le da estabilidad y condiciones de trabajo. Ahora hay un punto que menciona Carlos, que yo creo que es el más importante. Mira, estamos en un momento donde todo mundo habla mal, y todo porque las cosas están mal. Pero vas afuera y ya no sabes ni qué hablar del país. Los demás tienen una posición absolutamente crítica. Yo diría ya de preocupación en América Latina, es que si México se viene abajo, América Latina, ¿qué va a pasar? Los propios Estados Unidos dicen, bueno, y bueno, ¿a dónde va a llegar esto? Pero aquí el punto central es, yo creo que personas como Carlos Monsiváis, como el rector, ya no estoy hablando de los partidos, estoy hablando de los líderes intelectuales, morales, institucionales, en el mejor sentido de la palabra. Las mujeres con mayor legitimidad, es decir, que todos, independientemente de las cuestiones partidistas, digamos, bajo ninguna circunstancia nos vamos a dar por vencidos, y no darnos por vencidos, no nomás estar aguantando y diciendo cosas que no son ciertas, sino vamos a tomar la decisión de ayudar a que esto salga adelante, y sabemos que la única manera como lo vamos a lograr es por la vía de la política. No quiere decir que uno va a estar en el frente político, pero si no hay esa determinación de los líderes del país, nos va a pasar lo de Yugoslavia. Me tocó estar en Yugoslavia en el año del 94 y yo salí de ahí espantado porque todo el mundo hablaba mal del país. O sea, cuando ya los líderes del país se dan por vencidos, el país está destrozado. Y yo sinceramente creo que el país tiene mucha potencia y tiene liderazgo, pero cada quien está en su espacio, no ni hablamos. Estamos diciendo que la izquierda está dividida y entre la gente que tiene coincidencias ni siquiera somos capaces de sentarnos y de hacer cosas en común, que ya no es un desplegado, es transmitir
una especie de ilusión, porque la sociedad también, si no ve que esto puede mejorar, pues entonces ya para qué se mueve. Entusiasmo, no, no, entusiasmo de lo que sea. Muy determinación. Los desplegados están hechos para la lupa, porque es el tipo de letra más pequeña concebible, y yo no he sabido de nadie que los pueda leer. Pues sí, estamos ya al fin, al final del programa. Ignacio Marván, danos tres ideas básicas que la izquierda tiene que llevar a la práctica, precisamente para no desmoronarse y proponernos una idea de país distinto. Yo te digo, digamos, exactamente en lo que estoy ahorita, digamos, es afinar ese programa, primero con buenos diagnósticos, segundo, bajarlo al movimiento y a partir de ese programa articulado, buscar la confluencia, digamos, con otros programas que se están haciendo también desde la misma izquierda. Manuel Camacho, ¿se puso la misma pregunta? Sí, ya la ha perfilado. Ese tema es proyecto, Construir Juntos es un proyecto, está haciendo un trabajo de muchísima calidad, pero un proyecto que tenemos que enriquecer con la sociedad, ¿verdad? Segundo, una decisión estratégica de unidad y de irnos a las prioridades para que podamos revertir ese estado de ánimo que la izquierda va en declive y mostremos que vamos a pasar al segundo lugar. Y tercero, empezar a confiar en nosotros mismos para transmitirle a la sociedad una imagen de posibilidad real de triunfo y cambio. Muy bien. Carlos Monsiváis. Bueno, desde luego podía uno citar 300 conclusiones. Las que encuentro ahora es la primera: usar como estímulo el desastre total en materia de manejo conceptual del PRI y del PAN para levantar una izquierda que esté razonando y esté pensando al mismo tiempo que actúa. Lo segundo, abandonar, pensar que el desánimo no lo vamos a clausurar nada más por la buena intención, pensar que el desánimo debe analizarse y que ese análisis del desánimo nos pueda servir como materia programática incluso, porque el desánimo está. Y lo tercero, ya lo que apuntaba Manuel, dejar de responsabilizar de todo al país. La frase de Joyce viene en este punto, viene al caso. Ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de tema. Yo creo que podemos cambiar de tema y seguir en el país, pero ya no, como hemos hecho, satanizar nuestro hábitat. Exactamente. Antonio Navalón. Pues yo creo que con todos los tres puntos que se han dicho, que efectivamente podrían ser 300, 3.000, el diálogo debe ser incluyente y, sobre todo, en el siglo XXI, que es donde estamos, lo que tampoco creo que sería bueno es que la definición, no de la posición progresista y donde se está, pudiese ahuyentar a alguien que de verdad quiera ponerse a la tarea de construir. Porque comparto que el 90% del problema es pensar que el problema o es insuperable o no quiere saber cuál es. Es un problema cuantificable, reelaborable, solucionable a partir de la integración. Y para aquellos de buena voluntad que nos están oyendo, que no se asusten por la derecha o la izquierda, en el fondo casi lo definiría como un proyecto propositivo de inclusión que saque experiencias, pues que ya se ha visto lo que dan, ¿no? Es decir, este es el resultado. Porque al final el cambio no viene más, y ya acabo, de una cosa muy sencilla. Si haces lo mismo con los mismos, normalmente pasa lo mismo. Vas a llegar al mismo resultado, claro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haber estado en esta sobremesa. Espero que sus puntos de vista, los puntos de vista de los invitados, refuercen los suyos, les den luz en algunas zonas que no tenían quizá claras, como es mi caso. Y yo los espero.